Recording in progress. Saludos para todos. Buenos días, buenos días. Vamos a ver esas sonrisas de miércoles, de mitad de semana. Debe ser la misma del lunes, pero que se vea. Que se vea. Daniela, ¿cómo se es esa sonrisa? Hortensia, ahí desde México, ¿cómo están? Eso, las camaritas prendidas, Carolina, Jamie Carolina, buen día, buen día para todos. Muy felices, muy contentos de estar en esta escuelita de negocios el día de hoy. Recuerden que su sonrisa queda grabada, queda en YouTube, para la posteridad. La van a volver a ver sus socios, sus nietos, bisnietos, tataranietos, su décimo nivel, su veinte nivel. Imagínate por allá en el futuro. Que todos los niveles digan, mira, mi upliner esa viejita que sonreía y, oye, qué bonito. <laughs> mi upline era aquel. <laughs> mi upliner era aquel, 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 aquel. Entonces, qué bueno, es importante esa sonrisita. Muy buenos días para todos. Estamos empezando para esta escuelita de negocios donde estamos mirando todos estos temas de la aplicación. Aplicándonos con la aplicación, haciéndola funcionar. Ahí vamos poco a poquito conociendo ya cada día más de la aplicación y pudiendo tener mejores, mejores resultados. Ya va haciendo unos sus pinitos, va utilizando, va haciendo publicaciones, va comprando, hacemos reportes. Bueno, en fin, vamos haciendo cada día más cosas importantes de la, de la aplicación. Eh, vamos a verificar aquí cómo está el tema de los audios. Y permitir que los participantes reactiven sus micrófonos ellos mismos. Vamos a dar un momentito de, de audio, si me ayudan ahí en el control, para escuchar unos saluditos, así como para ir calentando, para ver cómo está el ambiente. Un saludito, por ejemplo, desde España, vean, en la tarde, allá de Beatriz y Alicex. Si les pone el micrófono, por favor, ayúdame. Vamos a ir, esto, trata de reactivar, a ver. si sí, Alexex puede solicitar para reactivar el audio. Hola. La Hola, tío. ¿cómo estás? Tardes? Beatriz? Buenos días allá. Buenos días equipo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se sienten? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estás, pues, Alexex? Yo muy bueno. Muy buenas tardes. Eh, saludos, eh, Alfonso. Hace tiempo no te veíamos. Y bueno, yo porque porque yo es que está muy 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 ocupado estoy haciendo ajuste con toda la línea y no he tenido tiempo de, ni de conectarme muchas veces a las escuelitas de negocio entonces bueno, hoy, alegro, hoy te chuleamos la asistencia me alegro eh, volver ya a la normalidad He hablado con todas las líneas vamos van creciendo y bueno hoy se conectan muchos entonces Así es, excelente. Gracias por vuestro tiempo. Pues, me, pues me, si me saludarles. Permite, si me permite, Alfonso, pues un cordial claro. saludo de mi parte también para claro nuestra que querida Lina, que está por ahí y darle la bienvenida a una socia que se ha conectado, Tatiana González. Así que le doy la cordial bienvenida a esta escuelita. Muy bien, Tatiana, bienvenida. Y si Tatiana tiene cámara, que la coloque por ahí para, para mirarle, para conocerle para conocerle. Vamos a mirar por acá. Bueno, mira, fíjate lo que nos permite ahora estas conexiones. Y estas son las cosas extraordinarias que pasan, que tenemos en nuestras. Tatiana, muy bien, bienvenida. ¿De dónde te estás conectando? A ver, reactivar el audio. Puedes hablar. Hola, hola, buenas tardes. Desde España. Soy amiga buenas. de Beatriz. Qué bueno, bienvenida asocia la economía network y a esta tu familia de socios y empresarios a nivel mundial que hoy pues justamente estamos viendo que esto funciona mira estás ahí en España pero aquí la gran mayoría está en Latinoamérica estamos así que aquí están las, los tus 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 socios que te van a permitir apalancar tu negocio a futuro con cualquiera de ellos puedes encontrar apoyo y direccionamiento para las personas de, de estos países. Les, les decía que hace tiempito atrás, tres, cuatro años, eh, siempre estábamos diciendo que habíamos mejorado, que podíamos llegar a más personas y hablábamos de la tecnología, pero en realidad ahora nos damos cuenta de que sí podemos llegar cada día más a, a más personas y que esto funciona y que esa es una realidad que... Que está ahí, que hay que saber canalizarla y que de a poco nos hemos ido convirtiendo en personas tecnológicas. Yo he tenido que ir aprendiendo y ya uno se sorprende el, el, el WhatsApp. Fíjate que por más lentito que uno parezca para la, la tecnología, siempre hay a quien enseñarle. Sí. Siempre vas a conseguir a quien enseñarle. Yo, digo, eso te, eso te dispara, te hace sentir años luz. Has evolucionado un montón porque sabes, a, sabes hacer, decirle a una persona cómo colocar una foto para cambiar el estado del WhatsApp. ¡Oh, ya lo puedes hacer. Y una cantidad de detalles que vamos, vamos aprendiendo. Y fíjate que las aplicaciones eh, saben que nosotros nos vamos adaptando y las aplicaciones las van actualizando, las van actualizando. Y, no, y ni siquiera nos explican las actualizaciones, simplemente que uno ya comienza a interpretar todo este lenguaje y aprovechar lo que está sucediendo. Por supuesto que eso es lo que queremos referente al negocio, poder aprovechar, capitalizar, eh, generar mmm, toda la máxima de buena energía, de buen manejo y que sea un crecimiento continuo con la organización que nos está, la aplicación que nos está dando la compañía y todo. Lo que eso lleva a interactuar. Y en esas cosas de apalancarnos, pues hemos aprendido que lo que tú no sabes, se lo pregunta a una persona. Y yo recuerdo aquí en Colombia hubo un programa que se llamaba, bueno, eso hace un tiempo atrás, poquito se van a acordar. Eh, bueno, mis hermanas se van a acordar, eso sí, estoy seguro. <laughs> Porque si sí, me acuerdo yo. <laughs> ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno, vamos a decirlo así se llamaba, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y había un viejito y le preguntaba a la gente, ¿de dónde son los samuráis? Una carta. Y él por esa carta contestaba que era de Japón y cuando mucho ponían una foto, que dónde queda el monte más alto. Y él hablaba de tal, que era el Everest y podía poner una foto. Y el programa era eso. Y para la escuela nos servía mucho porque pues, se mandaba una carta y, y se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues fíjate que la vida se ha simplificado y ahora en realidad podemos nosotros aquí en equipo beneficiarnos de lo que otros saben. ¿Quieres aprender algo? Buscas a un socio que te pueda ayudar. ¿Quieres...? A, 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 eh, llevar tu equipo a otro nivel anímico pues buscas a un socio que esté más animado que tenga otra visión que esté en movimiento quieres apoyarte para eh, saber manejar los productos para orientar a las personas al consumo de productos pues buscas una persona que tenga esa facilidad que queremos eh, aprovecharnos en estos temas tecnológicos pues ya los millennials no hay otros que son, ya están saliendo de los millennials pero nos pueden ayudar como es el el caso de hoy, que tenemos una, una persona que apreciamos y que hemos visto crecer en este negocio y que yo lo he visto crecer en todos los aspectos, porque tuve el privilegio de abrazarlo cuando era pequeñito y estoy hablando de mi sobrino, diamante presidencial, pero próximo bronce de la compañía de For Life y que ha sido una bendición para muchas personas en orientarnos en este aspecto de, de estos recursos tecnológicos y de innovar ciertas cosas. Porque tenemos que estarnos reinventando eh, año tras año, cambiando el discurso y aprendiendo otras cosas. Y él sacó de su gentileza, de su tiempo para compartirnos, pero se le, tapa, eh, se le contagió de la manía de, de alguno de los aceros, de las aceros, que no, 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 no funciona sin aplausos el muchacho. Entonces, vamos a, vamos a recibirlo con un aplauso, vamos a darle la bienvenida y vamos a disfrutar. Y creo que tendremos un espacio al final para poder hacer algunas preguntas y vamos a tomar un tiempito que sea necesario para que salgamos hoy bien fortalecidos. Juan David, un privilegio que estés con nosotros. Muchas gracias, hijo, por aceptar esta invitación y tu disposición siempre nos llena de, de alegría. Bueno, a ti, Alfonsito, muchas gracias. Muy buenos días para, para ti, para Lenita, que también está por ahí, y a todos los socios. Y los nuevos socios que se conectan en esta mañana, realmente el privilegio y el placer es mío compartir esta sala con todos ustedes. Eh, y yo quiero que le, le devolvamos el aplauso virtual a Alfoncito y Lina, porque realmente yo creo que todos los que estamos aquí nos sentimos bendecidos, privilegiados de esa eh, ejemplar línea de auspicio y es particularmente por propiciar estos espacios que han sido de edificación para todos nosotros en el desarrollo de nuestro negocio, en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento integral como líderes y sobre todo agradecerles por, por tener la, la iniciativa de, de propiciar estos espacios. A lo mejor pueden haber aquí algunos socios que digan, no, es pues, facilísimo eso de mi tienda, pero a veces como que no, ¿verdad? A veces como que uno asume que, que todo el mundo puede hacer los paquetes o lo sabe hacer, y caemos en esa suposición y propiciar estos espacios es muy bueno para que todos estemos niveladitos yo le doy gracias a Dios porque voy a voy aquí a citar unas unas palabras Alfoncito se sonroja de pronto y Linita pero qué bueno que seamos una línea ejemplo verdad modelo que podamos ayudar a más organizaciones que todos los que estamos acá Sepamos mover mi tienda y sobre todo que la aprovechemos para mover volumen, ¿no? No solamente que, que sepamos que eso funciona y sepamos manejar la herramienta, sino poder sacarle el provecho para capitalizar y hacer crecer nuestras organizaciones. Eh, y me da mucho gusto hablar de este tema de hoy, del volumen, uh, porque yo creo que todos los que estamos acá somos expertos en auspicio, ¿verdad? Eso manejamos muy bien el auspicio, eso sabemos dar los planes, manejamos fundamentos del sistema, eso está fantástico, pero imagínense si nosotros le sumamos a eso, poder ser, eh, que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero ser promotores integrales de la oportunidad eh, y eso incluye también, por supuesto, nuestros productos en sencillez y con la simpleza que nos ofrece eh, la compañía a través de sus herramientas. Entonces, realmente... Este tema del volumen y este tema que lo vamos a canalizar hoy a través de mi tienda es un pilar fundamental en nuestras organizaciones. Eh, voy a mencionar los que veo aquí en pantalla, pero hay más pantallas, pero por ejemplo, Beatriz, yo creo que mil, mil quinientos punticos serían buenos para cerrar una calificación, para, para mover productos, ¿será que sí? Elizabeth, ¿será que sí? Gloria. Esos son buenos, ¿verdad? Mil punticos, eso, eso ayuda, ¿verdad? Y, y lo podemos hacer, lo estamos haciendo, y la idea es que esto se vuelva una cultura organizacional. 20 transfer factors adicionales en la red, eso es platica, eso es líderes motivados, eso es sinergia en la organización, y ese es el propósito de esta reunión. Entonces, para entrar en contexto, voy a, voy a proyectar un video, ustedes, yo creo que todos lo han visto, si no lo han visto, también nuestro generoso Anderson nos va a colocar aquí el enlace para que ustedes puedan ir consultar, promover este video. Yo les sugiero, ya luego ustedes van a, lo van a encontrar en YouTube, pero cada líder tiene su manera de promover esto de manera más personalizada, que nos va a ilustrar qué es la tienda, cómo funciona para que todos estemos nivelados y ya luego vamos a ir eh, hablando un poquito de las particularidades de mi tienda. Entonces, ¿qué es mi tienda? Si sí, Anderson tiene por ahí el videito... ¿fue? En este video voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre Mi Tienda. Aquí hay un resumen de lo que cubriremos. Cómo compartir tu descuento. Cómo personalizar tu propio sitio web en línea. Cómo personalizar y compartir un carrito de compras con productos recomendados. Y por supuesto, cómo obtener tus pagos. Comenzamos. ¿Qué es Mi Tienda? En pocas palabras, Mi Tienda es tu tienda personal de 4Life en línea. Nosotros hacemos que el comercio electrónico sea fácil. No es necesario procesar tarjetas de crédito, llevar inventario o tener un equipo de servicio al consumidor. Hacemos todo el trabajo duro por ti para que puedas generar volumen y hacer crecer tu negocio como nunca antes. Tu página Mi Tienda se crea automáticamente cuando te inscribes a 4Life. Es fácil de usar, se puede personalizar y es 100% gratuita. Nosotros procesamos los pedidos, enviamos los productos, garantizamos la satisfacción en las compras de tus clientes y tú obtienes una comisión por las órdenes realizadas. Todo lo que tienes que hacer es compartir el enlace en tu página Mi tienda y de ahí en adelante las personas pueden hacer sus compras usando tu descuento mayorista y tú obtienes una comisión del 25% por cada compra que hagan. Y lo mejor de todo es que recibes tu pago justo al día siguiente. Demos un vistazo más de cerca. Para ingresar a tu página Mi tienda, escribe la dirección web de ForLife en tu navegador. Agrega una barra diagonal al final del URL y añade tu número de identificación de ForLife. Si ya tienes una cuenta con ForLife, tu nombre debería aparecer en la parte superior de la página. Ahora ya estás dentro de tu página Mi Tienda. Siempre que alguien realice una compra en tu página, tú obtendrás comisiones. Simplemente dirígete a la sección de tu página Mi Tienda que desees compartir, copia el enlace y compártelo por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o las redes sociales. Cuando alguien use tu enlace, ahorrará con tu descuento. Para personalizar tu página, inicia sesión y haz clic en Mi Tienda. Para cambiar tu foto de perfil, puedes seleccionar una imagen. También puedes cambiar la forma en que aparece tu nombre. Tienes la opción de elegir si deseas mostrar tu correo electrónico, número de teléfono o rango. Incluso puedes personalizar tu enlace para que incluya tu nombre. Ahora, hablemos de una función realmente útil. Vamos a crear un carrito de compras personalizado con recomendaciones de productos. Abre la aplicación Negocios for Life, inicia sesión, haz clic en las tres líneas. Haz clic en Mi tienda, haz clic en el icono de la mano compartiendo un producto, crea una nueva lista de favoritos, dale un nombre a tu recomendación, elige los productos que te gustaría recomendar, haz clic en el botón de guardar, ahora puedes compartir este carrito. Puedes compartir este enlace en cualquier lugar, ya sea por WhatsApp, mensajes de texto o en las redes sociales y si tienes un blog personal u otro sitio web, solo copias el enlace y lo agregas. Veamos qué ven los demás cuando hacen clic en nuestro enlace. Como puedes ver, ya todo está incluido, solo necesitan agregarlo al carrito de compras. Luego, lo único que se necesita es su información de pago. Eso es todo sobre mi tienda. No pierdas esta oportunidad de optimizar la experiencia de tus clientes. Desarrolla tu negocio en línea con mi tienda y haz que obtener comisiones sea más fácil que nunca. Ese es el resumen ejecutivo. Del día de hoy, vamos a desglosar cada uno de los puntos que acabamos de ver ahí en ese video, pero les proyecto el video para edificar la herramienta de la compañía. Fíjese que este video es una herramienta muy buena de seguimiento para darle un prospecto, ¿cierto? Eh, es una herramienta muy buena para promover la oportunidad. Usted le puede decir a un prospecto, oye, mire lo que tú tienes cuando te asocias con nosotros y empiezas a desarrollar el negocio. Entonces, vamos a ir paso a paso. Yo les quiero hablar hoy desde los beneficios de cómo nos nosotros podemos edificar, porque yo siento que también muchos de nosotros, aunque sea estamos familiarizados con el nombre de mi tienda, pero vamos a hablar un poquito desde los beneficios de cómo nosotros podemos edificar mi tienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos da For Life? Nos da la oportunidad de tener un e-commerce de talla mundial, así como su nombre lo indica, de talla mundial, porque usted puede distribuir, puede poner un producto en cualquier parte del mundo. Entonces, de pronto usted me va a decir, los que lo han hecho... Los colombian Juan David, pero yo solo vendo en Colombia, sí, pero puedes afiliar personas en cualquier parte del mundo. Eso es una oportunidad. Básicamente la compañía, cuando tú haces tus 125, 150 puntos o 100 puntos, pues automáticamente estás habilitado para tener tu propio e-commerce. Y, y yo he escuchado, y, y siempre somos muy insistentes en esto, eh, a lo mejor las personas que no están familiarizadas con el tema digital. No tienen, o, o aún como que comprender lo que significa tener un e-commerce a veces es complicado, pero si usted busca en Google, le, les, les insto a hacer el ejercicio después de esto e-commerce. Eh, lo más barato que te cuesta un e-commerce son 70 dólares, 75, 80 dólares, una membresía de una plataforma para empezar, sin pasarela de pago, sin, sin absolutamente nada de eso, que son los costos mensuales. Tú aquí haces una inversión en tu salud y ya la compañía desarrolló la aplicación por ti, ya la compañía, por supuesto, puso el producto por ti, la compañía asume los costos logísticos por ti, la compañía ya hace todo ese trabajo por ti. Entonces, es un beneficio que podríamos pensar que es agregado, pero que, que realmente, si ustedes me preguntan mi opinión, es el centro maravilloso. O sea, esto, es, esto es otra oportunidad dentro de la oportunidad, que usted pueda tener una talla, una tienda de talla mundial. Lo puede proyectar así nos ofrece también la página eh, la, la plataforma perdón la opción de personalizar la página entonces vamos vamos aquí con con cositas bien sencillas cambia la dirección url predeterminada a veces en ocasiones quienes tenemos organizaciones bonitas maravillosas con líderes de mucha confianza uno le quiere ayudar al líder verdad para cerrar punticos entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo usted puede conseguir el enlace. De una manera sencilla, de una manera rapidita, porque a veces no, pero es que no tengo la tienda del uno del otro. Entonces vamos a pedirle aquí a, al que veo acá, Beatriz, desde España. Beatriz y Alicex, eh, si pueden activar su micrófono, quiero hacer aquí un ejercicio rapidito con ustedes para que ustedes vean lo sencillo que es tener el link de mi tienda. Beatriz, a ver si pueden prender su microfonito, ahí les mandé la. No se puede. A ver. O si no. Perdóneme. Que, a ver, Ay, ya, ya pudieron abrir. Ya Ajá. Beatriz. Bueno, vamos a, a, a ver. Vamos a suponer algo. ¿Tienes un cliente? Dime tú en qué país. Estados Unidos. En Estados Unidos. Ok. Vamos a poner Estados Unidos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, simplemente digitamos forlife.com. ¿Cómo es tu número de código? ¿Lo tienes a la mano? Sí. ¿Cómo es? 82. Sí. 79469. ¿Sí? 469. Forlife.com barra el código de Beatriz y entro automáticamente a la tienda de Beatriz. No hay necesidad de usted, ay, venga, eh, Tatiana, mándame, porque es que tengo un cliente que me está esperando. Usted puede entrar en su centro de negocios, puede mirar estratégicamente, por supuesto, con autorización de... De, del asociado, del líder que, 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 que va a hacer el apoyo y ya usted puede entrar acá, puede mover producto. Porque pues, esto Amanda, es bueno. Disculpa, Amanda, si te estoy entendiendo, voy a poner, haciendo aquí la, el, el uso del micrófono para hacer alguna pregunta que puedan hacer. Claro. Significa que Alfonso quiere mover productos en España para fortalecer a Beatriz y a Lisex, o tengo un cliente allá. Ajá. Este es el enlace que le doy a las personas para que lo que compren quede bajo alex y Beatriz allá en España. Y yo simplemente con tener el código de, de ellos que lo puedo obtener a través de la misma aplicación, bajando y buscándolo, aún sin que ellos se enteren, les puedo Ajá. canalizar para que ellos puedan tener productos. Sí, convendría sí. por lo menos avisarles y decirles: Mira, te estoy claro. dando a unas personas para que estén enterrados. Pero eso eh, me quitaría a mí la situación de que, ¿cómo hago que tengo una persona en España y que, ¿cómo hago para que compre o quién le vende? Puedo conseguir a través de mi organización un propio link, una extensión de mi tienda para que un socio lo compre allá. ¿Estoy en lo, en lo cierto? Exactamente eso es. Yo, de hecho, una de las cosas que hago siempre cuando una persona toma la decisión y se afilia, eh, le pregunto, soy muy claro en eso, mira, eh, vas a tener automáticamente, una vez que tú te inscribes una tienda virtual, eh, es probable que eventualmente se puedan mover algunas ventas por ahí, te va a llegar un correo, estás de acuerdo, lo ves bien, pues, claro que sí, y qué beneficio tengo con eso, es la primera pregunta que me dicen. Entonces, ah, bueno, el beneficio que tú tienes inicialmente es que si eso ocurre es que vas a tener un descuento en la próxima compra. Estoy hablando de un nuevo afiliado. ¿Qué ¿Cómo funciona eso? Ya Anderson nos va a poner aquí el videito. Si sí, Anderson lo tiene, para ver cómo funciona. En este video voy a explicarte en qué consiste mi tienda para ti como consumidor preferente. Aquí está un resumen de lo que vamos a cubrir. Cómo compartir tu descuento. Cómo personalizar y compartir un carrito de compras con recomendaciones de productos y cómo obtener y utilizar las recompensas de mi tienda. Empecemos. ¿Qué es exactamente mi tienda? Realmente es muy simple. Mi tienda te da la oportunidad de compartir tu descuento como consumidor preferente y ahorrar al mismo tiempo. Al inscribirte como consumidor preferente, se crea automáticamente tu dirección URL personalizada, la cual es fácil de usar, la puedes personalizar y es gratis. Nosotros procesamos las órdenes, las enviamos y garantizamos la satisfacción en las compras de tus amigos. Y tú compartes tu descuento y recibes recompensas. Todo lo que tienes que hacer es compartir el enlace de tu página Mi Tienda. A partir de ahí, las personas pueden hacer compras y usar tu descuento en el precio mayorista. Y tú obtienes recompensas por cada compra. Estas recompensas se aplican automáticamente al momento del pago de tu siguiente orden de For Life y puedes utilizarlas para pagar hasta el 50% del precio mayorista del producto. Profundicemos un poco más en esto. Para visitar tu página Mi Tienda, escribe la dirección del sitio web de ForLife en tu navegador. Agrega la diagonal al final y luego escribe tu número de identificación de ForLife. Listo, ahí tienes tu página Mi Tienda. Cada vez que alguien realice una compra en tu página, tú recibirás recompensas. Solo ve a cualquiera de las secciones que te gustaría compartir, copia el enlace y envíalo por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o en las redes sociales. Cuando una persona usa tu enlace, podrá ahorrar con tu descuento. Para darle el toque personal a tu página, ingresa a tu cuenta y haz clic en Mi tienda. Selecciona una foto y escribe tu nombre como quieras que aparezca. Elige si deseas o no mostrar tu correo electrónico o tu teléfono. Incluso puedes personalizar tu enlace agregando tu nombre. Ahora, digamos que hay un producto con el que estás fascinado y hay un amigo que te gustaría que lo probara. Nosotros hemos desarrollado una función muy práctica que permite compartir tus productos con otras personas de manera muy sencilla. Abre la aplicación For Life, ingresa a tu cuenta, haz clic en las tres líneas, haz clic en mi tienda, haz clic en el icono de la mano que está compartiendo un producto, crea una lista nueva de productos favoritos, dale un nombre a tu recomendación. Elige los productos que quieres recomendar. Haz clic en el icono de guardar. Eso es todo. Ahora estás listo para compartir este carrito de compras personalizado. Eso es todo sobre mi tienda. No te pierdas esta oportunidad tan simple de compartir productos de For Life a un excelente precio y además obtener recompensas. Con esto, todos salen ganando. Entonces. Ahí ya ya hemos visto ya dos veces, ya vamos al tema del carrito, pero ¿qué es lo bueno y qué es el beneficio que nosotros podemos transmitir? Que la persona aún cuando se enrola por primera vez hace su activación de su código, solamente compartiendo ya puede tener más descuento en la compra de sus productos, ¿sí? Entonces, soy reiterativo en esto, ya Alfonso lo mencionó, por supuesto con una muy buena comunicación que sea transparente el tema porque que le llegue a la persona el correo que le compraron en la tienda uy esto cómo así no 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 usted va a conversar con la persona le plantea el escenario que eso puede llegar a ocurrir y ustedes mismos también en las organizaciones nosotros lo manejamos de esa manera yo creo que aquí me pareció ver a Flor pero Flor y toda la organización de Flor sabe que es probable que por ahí se pueda mover un, un, un que llegue un correo diciéndole oiga alguien compró ¿Cierto? Eso ya lo manejamos, entonces eso es una, una cosa que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, tenemos mi tienda para nosotros, afiliados, desarrolladores, constructores, todas las personas que están enfocados en el desarrollo y construcción de la red. Cobramos las recompensas, movemos volumen en nuestra organización, pero también un segundo escenario, simplemente para los consumidores, que cuando ellos activan su tienda, van a poder tener un descuento especial en su siguiente orden una vez que alguna persona haya comprado a través de ese enlace. Entonces hay un beneficio ahí dual, tanto para los consumidores como para los afiliados. Entonces vamos a entrar de lleno en la herramienta. Si alguien tiene va teniendo por ahí preguntas, yo creo Alfoncito que las puede ir poniendo en el chat, ¿verdad? Por supuesto. Por vamos supuesto. a ir cualquier duda que vayan teniendo, por sencilla que sea. No importa que sea muy obvia, aproveche la oportunidad para despejar la duda. Entonces vamos vamos a empezar y eso que vieron ahí de, ay, ¿cómo así que se crean carritos personalizados? Pues yo les voy a, a, a ir mostrando el paso a paso de cómo esto se hace y les voy a pedir a todas las personas que tienen la posibilidad de tener su celular a la mano, si se están conectando desde una tablet o desde un computador y si tienen su celular, vamos a ir siguiéndolos paso a paso y a medida que vayan teniendo alguna pregunta, por favor, váyanla anotando en el chat. Y vamos a hacer dos ejercicios bien sencillos. Una de las cosas que yo he podido... Eh, ver y una de las cosas bien chéveres es que nosotros podamos tener inicialmente eh, crear un carrito de compras personalizados al menos de, cada, de los, cada uno de los productos que más alta rotación tiene. Usted va a pensar cuál es el producto que más se vende en, eh, qué sé yo, en, en Colombia. Ah, bueno, usted va a saber que uno de los productos que más se mueven en Colombia es el Río Vida, ¿verdad? Eh, el mismo transfer factor. Entonces, usted va a poder diseñar un carrito solamente de ese producto para que sea rápido compartir cuando usted edifica, cuando usted pone en una, en, una, en una historia de WhatsApp, pues usted tenga la rapidez de poder compartir esto y simplificar el proceso de compra. ¿Por qué razón? Ya les voy a mostrar. Entonces, vamos a seguir los pasos. Vamos a abrir nuestra aplicación de For Life. Por favor, les sugiero que, que siempre en el Play Store de Google o en el App Store de, de, de iOS tengan la aplicación actualizada, ya que constantemente están haciendo actualizaciones, creo que casi que diarias. Yo ayer eh, me puse a, a explorar la aplicación y me di cuenta que ya habían ajustado algunas cosas, entonces siempre asegúrense de que la aplicación esté eh, actualizada. Entonces, cuando nosotros iniciamos y una vez que nos logueamos con el número de código y con la contraseña, nos va a aparecer este, este espacio más o menos similar. Eh, de pronto ustedes ven algunas cosas aquí diferentes, pero en esencia va a encontrar lo mismo. Entonces vamos a, a, a darle nombre a esto para que todos se ubiquen. Eh, hay unas tres líneas en la parte superior que yo les llamo menú hamburguesa, porque tiene dos, un pan, una carne y un pan. Si ¿Sí ven? Debajo del icono de la batería, en la parte superior derecha, eso yo le llamo menú hamburguesa. Entonces, cuando yo diga menú hamburguesa, todos ustedes ya saben que es la línea, las líneas de arriba. Listo, estamos claros hasta ahí. Entonces, cuando nosotros entramos y le damos menú hamburguesa, él nos va a desplegar esta herramienta de acá, ¿cierto? Nos va a desplegar un menú elegible y aquí tenemos varias opciones. Ya durante el tiempo, sé que en la escuelita... Um, um, Hemos visto algunas de estas, hoy nos vamos a enfocar en mi tienda. Pero antes de ir a mi tienda, es clave, yo sé que acá hay personas de muchos países, es clave que nosotros nos preguntemos, a ver, ¿dónde voy a hacer negocios? ¿Dónde voy a vender? ¿Dónde voy a distribuir? Y seleccionemos primeramente el cliente. Entonces, por ejemplo, ahorita Beatriz me decía, no, es que yo quiero, tengo un cliente en los Estados Unidos. Ok. Antes de ir a crear el enlace de compras personalizado, tú vas a saber en qué país está ese cliente. Eso es importante. ¿Vale? Entonces, ahorita Beatriz nos dijo en Estados Unidos, pues presionamos Estados Unidos y automáticamente la plataforma se nos va a ajustar al mercado estadounidense. Si se fijan en la parte de los anuncios, me ajustaron las promociones del mes, que eso está muy bueno. A veces nos llega una persona en Chile. Y quiero saber qué promociones hay en Chile. Pues mire, aquí arriba la, la misma aplicación ya me está diciendo, bueno, en este caso Estados Unidos, me está diciendo que al menos en abril hay una oferta de dos Reflection y un estrés fórmula. Ah, qué bueno, eso es un paquete que se puede promover en los Estados Unidos. Entonces vamos nuevamente al menú hamburguesa y vamos a la pestaña que dice mi tienda. Y. Cuando nosotros vamos a esa pestaña, automáticamente el sistema nos va a cargar, bueno, yo ya tengo aquí unas, unas, unas listas que creé para el mercado estadounidense, pero el programa nos va a cargar eh, los productos que hay en los Estados Unidos. Entonces, vamos a, vamos a hacer aquí un ejercicio de, de, de promoción. Yo, creo, yo quiero promover, eh, voy a poner un ejemplo, bienestar masculino. Usted va a elegir. Si usted, bueno, no sé, usted está en Estados Unidos. Si usted eligió Colombia, si eligió México, vamos a, a añadir los productos que hay en los respectivos países. Entonces, bienestar masculino. oye está muy bueno el transfer, porque entre otras cosas da puntos. Ah, mira, en Estados Unidos tienen el Rita estar hombre. Entonces, voy a poner el ritastar hombre y me interesa un Malepro. Entonces, vamos a bajar y vamos a poner un Malepro. Listo. Presioné en, en el icono de la manito que está sosteniendo el producto, que está en la parte izquierda debajo de donde dice ahorro. Presionando ese icono, usted va a poder añadir productos al carrito, ¿cierto? Y si se fijan en la parte inferior, hay una barra azul en este caso, donde aparece la manito con el icono del producto y ahí está chiquitito el número 3. Cuando yo presiono eso... Veo una previsualización de los productos que yo añadí. ¿Cierto? Ahí yo puedo manejar cantidades, digamos, no, mira, quiero que la persona se lleve o este combo sean dos transfer factor o, o que se lleve cinco transfer, etcétera, etcétera. Usted va a poder poner la cantidad de los productos y en la parte inferior dice listo. Automáticamente ya tengo yo un link. Eh, que, que se me genera con estos productos precargados eh, para la persona con la cual yo voy a compartir o si voy a compartir esto de una manera genérica para cualquier persona o potencial comprador. Es habitual, no sé, yo creo que sí les ha pasado a algunos de ustedes que lo contactan a uno y le preguntan, oye, no, es que necesito un producto para tal cosa, ¿cierto? Que nosotros sabemos y guardamos mucho en nuestra compañía en, en hacer a, afirmaciones... Que, eh, que no están autorizadas, pero sí podemos hablar de un producto, sugerir, ¿verdad? Uno a uno, de una manera individual, para qué sirve cada producto, para qué pudiera servir o cuáles son los, los componentes que tiene cada producto para poder de esa manera darle una guía al, al posible comprador. Usted puede tener unos paquetes sugeridos. Disculpa, ¿Qué control de azúcar? Se, señor. Disculpa, ahorita para que continúes. Es decir, que yo puedo crear para sugerirle a una persona y darle algo. Pero si una persona me pide un producto para evitar que voltee si en él saber y se pierde en la aplicación, yo le puedo cargar lo que él quiere puntualmente el producto que está pidiendo y darle el link especificado de ese producto que él quiere mientras aprende. Es la idea. Exacto. Es la idea. Eso que dice Alfonso, por ejemplo, ocurre esto. Normalmente nosotros compartimos y decimos a las. Personas, Te voy a enviar el enlace del producto. Está muy bien. Eh, y lo que hacemos a veces, no sé si les ha pasado, es que uno hace esto: coge y manda este enlace. ¿Cuántos de ustedes lo hacen de esta manera? Sí. Eh, lo hacíamos, lo hacíamos. Lo, lo hacíamos. hacíamos. <laughs> Sean sinceros, lo hacíamos de esa manera. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que ocurre de esta manera? Mire, entonces para que la persona compre tiene que darle clic al carrito, ¿cierto? Tiene que luego irse al carrito. Entonces ya vamos dos clics, ¿verdad? Vamos dos pasos, luego vamos al, al checkout. Básicamente aquí estamos haciendo dos a tres pasos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que me permite a mí mi tienda simplificar estos dos o tres pasitos? Entonces cuando yo vengo en mi tienda, y por decir algo, tengo mi enlace listo, yo tengo nuevo transfer factor, ¿cierto? A ver. Ahora sí. Entonces yo pongo, digamos, transfer factor. Voy a hacer un enlace por el producto solamente. Añado el transfer factor. Listo. Y comparto esto. Miren cómo se va a visualizar. Ya les voy a explicar un temita aquí con los links, pero, pero permítanme un segundito. Se lo voy a mandar, por ejemplo, a Anderson, quiero un transfer factor. ¿Cierto? Lo que va a ocurrir es que Anderson, cuando él abra ese enlace, lo va a ver de la siguiente manera: una manera más simplificada, donde simplemente aparece una notificación donde el señor Juan David Ortiz compartió un producto con un descuento. ¿Cierto? Ya hay un descuento ahí. La persona le da a añadir al carrito y finaliza la trazabilidad de compra. Pone ya sus datos de envío selecciona su método de pago eh, y listo sí entonces aquí cuando nosotros compartimos los enlaces de los productos desde esta herramienta y desde esta manera ahorramos unos dos pasos posiblemente al cliente para que se ahorre el trabajo de, de añadir al carrito y sumar productos cierto entonces primera sugerencia que yo les hago acá bueno, no lo tengo acá, lo tengo en, la, en, en el de Valeria, ahorita se los voy a mostrar. Tengan un link por cada producto de mayor rotación que ustedes muevan en sus organizaciones o en el mercado donde ustedes hacen negocios, ¿sí? Eh, conecto con lo que les decía anteriormente. Si usted está en Colombia, hay que tener un enlace de Transfer Factor y de Río Vida a la mano siempre, ¿verdad? Si usted está en Ecuador, pues usted va a saber que acá se mueve bastante el colágeno, que se mueve por supuesto el transfer factor, que se mueve bastante el energy. Entonces usted tenga esos enlaces que le van a permitir simplificar. Y otra cosa que he podido pues ver es, eh, la compañía ya eso está trabajando. Bueno, de eso Alfonso nos puede dar a lo mejor más información, pero sabemos que la compañía está... Trabajando en paquetes, trabajando en incentivos, en, en, en mecanismos para que nosotros podamos hacer auspicios rápidos de, con, con muy buenos productos y con muy buen volumen también. Pero usted diseñe sus paquetes, ¿verdad? Eh, usted puede tener una medición, siéntese con sus líderes, con los constructores, los diamantes. Eh, diga qué es la pregunta más habitual de productos. Eso es, eso es algo que ocurre, ¿no? Pues buscan el producto para qué cosa pues diseñe usted sus paquetes como este que acabamos de hacer de Bienestar Masculino para que pueda promover un combo de paquetes sugeridos eh, de acuerdo a la necesidad habitual de los líderes. La... Les muestro un ejemplo, señor. Eh, disculpa que te interrumpa, es que... No, está muy bien. Algunas preguntas internas y algunas cosas que puntualen lo que vamos, que nos puede servir. Por decir algo, mmm, siempre hay una necesidad de fortalecer tres niveles por decir algo yo podría perfectamente reunirme con mis frontales mis frontales seis siete diez frontales personas de los tres niveles y decirles a ellos mándame un link de tu tienda de de todos los productos tenerlo en mi WhatsApp como mensaje destacado lo tengo voy en este eventual conozco a un señor de un Uber le hablo del producto generalmente ocurre algo en la psiquis de la compra, que la persona cuando tú le hablas de un producto, una persona nueva, quizá no te quiera comprar a ti, porque, porque siempre piensan que me quiere vender. Entonces utilizamos aquel truco, pero tengo un amigo, tengo una vecina, tengo una persona que me da estos productos, que los facilita, que me sirven, y listo. Le doy un link de los, cualquiera de mis frontales que pueda utilizar y estoy fortaleciendo los tres niveles, entendiendo que cualquier punto que te caiga dentro de los tres niveles te lo van a pagar, dependiendo sí. el porcentaje, al 25, al 5, al 12, pero siempre vas a ganar y vas a ir. Es factible, ¿verdad? Mantener sí. esos, esos links, trabajarlos y estar todo organizadito para poder seguir en, en crecimiento continuo. Yo, les, yo, yo lo hago, yo lo hago es con el código de mi esposa. Entonces, para los que tienen doble código y doble negocio y doble cheque, ustedes pueden... Oye, lo hermano, hacer que iba a decir doble esposa, menos mal que se... <laughs> se, se vean vean de esto cosas. de acá. Yo, yo por lo menos actualmente, actualmente, estoy fortaleciendo mucho el, el, el código de mi esposa y todo el volumen que, que estoy canalizando lo estoy moviendo por ese código. Entonces, fíjense que yo acá tengo un enlace por producto. Y si se, esta, esto es reciente, creo que no estaba, bueno, yo lo vi hace como dos semanas, no estaba esto. Pero fíjense que está apareciendo ahora el, el, la banderita del país donde está el, el, el combo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un enlace por producto, pero también tengo unos productos, unos combos, perdón, que yo creé, salud cardiovascular, tiene un, un BCB o un cardio, un renuvo y un bioefa. Tengo un combo fitness, dos combo fitness. ¿Por qué dos? Para, para la comodidad del bolsillo. Uno generoso de, de 236 dólares, uno de 159. Tengo unos paquetes familiares, tengo kit para niños. Fíjense que no estoy mencionando nada de enfermedades, aunque este nombre no sale. Pues, pues lo estamos enfocando en, en un tema de bienestar. Hay que guardar bastante eso. Transfer Factor Plus, que es lo que más piden, que es un combo de 200 puntos. Edifico para que la persona... Eh, en condiciones normales, cuando no hay incentivos, no pague el valor de la inscripción. Y yo diseñé mis paquetes, bienestar masculino, bienestar femenino, desintoxicación, control de azúcar, salud cerebral y otro combo familiar. Y esos son los que yo promuevo, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad, la persona puede escoger sumar más o menos productos en su carrito, pero también tengo a la mano los productos individuales. Entonces, lo que Alfonso decía de los tres primeros niveles, claro. Yo hago eso y esa es una estrategia que yo utilizo particularmente eh, con una de mis frontales. Eh, pero usted se puede reunir, claro, usted mire su organización, usted sabe estratégicamente en dónde necesita 500, 1000 puntos más para cerrar, para, para cerrar un bono, para cerrar una calificación y ganarse un viaje y puede empezar a utilizar esta estrategia de una manera mancomunada con sus líderes. Hasta ahí cómo vamos, preguntas hasta ahí. Bueno, creo que me estaban poniendo aquí en el chat. Que si los bogo. Eh, sí, los bogos se pueden poner. Cuando los bogos salen, se cargan como un ítem más en, en la tienda. Es decir, que cuando los bogos salen, por ejemplo, Bogo, voy a poner Bogo abril. Vamos a crear aquí una lista. Confiando que nos puedan dar un bogo. Eso la compañía está trabajando. Me va a salir aquí. Mire, de hecho, este no lo había visto. Immunity Pack, este es un incentivo que sacaron aquí para Ecuador ahora. ¿Sí? ¿Estoy en Ecuador? Sí. Ecuador, no lo había visto. Ayer nos lanzaron Transfer Factor Vista y hoy vi este paquete de 235 puntos. Entonces, yo añado este paquete que está exclusivo para el mercado ecuatoriano por ahora y a ver, déjame ver. Y aquí ya lo tengo. Bueno, le puse Bogotá abril, pero sería Inmunity Pack. ¿Verdad? Entonces, fíjense que cuando la compañía diseña paquetes u ofertas relámpagos, nos aparecen como un producto que yo puedo promover y crear un enlace a través de mi tienda. Entonces, sí, cuando Jesús, cuando, cuando aparezcan los bogos o cualquier otra, otro paquete de inicio, van a aparecer ahí en la tienda. ¿Cómo se hace con las personas en países emergentes? Ya que intenté darles una sugerencia para Venezuela, me salió una plantilla de inscripción. Esos son mercados emergentes. No sé si me estás preguntando de, para inscribir o para compartir el carrito. Eso me gustaría ahí Ilse, si nos puedes aclarar eso ahí para, para poder orientar si te refieres a, a la inscripción o al generar los carritos. Entonces, en esencia, esto es una de las herramientas que nos permite. Ahora, otro tema, otra, otra situación. Eh, tenemos dos iconos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, eh, tenemos nosotros dos iconos, un icono en la parte izquierdo que es el icono universal de compartir. Aquí le voy a dar tap para que puedan ver y me despliega dos opciones y tenemos otro código que es este de acá, otro icono, perdón, que nos ofrece las mismas alternativas. Diferencias de la una o la otra. Uno, aquí podemos compartir el enlace carrito de compras, me carga el carrito de compras, inscribir, aquí Alfoncito vamos a validar esto, no la he usado todavía, pero tengo entendido que lo que me hace o lo que me da esta esta opción es que nosotros podamos eh, hacer una preorden cuando la persona se, se inscribe y que una vez que rellene o, se, o haga su inscripción, queden esos productos cargados como primera orden me parece que esa es la funcionalidad, pero no la he podido Probar, no sé si tú Alfonso sabes de esa. No, pero Tenemos que validarla, sí, esa es la Hay dos. que validar, pero, pero cuando la persona entra y le da a inscribir, lo primero que va a aparecer es un formulario de inscripción. Y tengo entendido que una vez que la persona abre su código, te carga como primera orden esos productos. Eso porque está bueno. Cuando uno hace un cierre en un plan de oportunidad y pregunta, ¿con qué productos quieres iniciar? ¿Cuál te llamó la atención? Sí. A pregunta de cierre, no, ojalá no de seguimiento, de cierre. ¿Qué, ¿Con qué productos quieres iniciar? No, yo quiero dos transfer factor, fantástico. ¿Quieres que hagamos la inscripción ahora? Sí, bueno, entonces te mando el enlace, tú lo abres y te voy guiando en los pasos para que puedas ir haciendo la inscripción y eso se va a cargar en el carrito de compras. Wilson dice, ya la usé, así es. Ah, bueno, muchas gracias Wilson, así es. Entonces eh, esta opción de acá es muy útil para el mercado colombiano, pero muy útil. Porque como los colombianos saben, por ahora tenemos la oportunidad de, de captar únicamente el mercado colombiano. Eh, eso quiere decir que si nosotros queremos eh, salir o empezar a desarrollar líneas en otros países, pues una manera inteligente eh, sería que usted seleccione el país donde va a hacer negocios y que comparta el enlace de inscripción y no de carrito de compras. ¿Por qué, ¿Por qué el de inscripción? Porque no podemos, la persona, si está fuera de Colombia, digamos una persona que está aquí en Ecuador y tú con código colombiano, esa persona no puede comprar con tu enlace colombiano. Pero sí se puede inscribir. Entonces tú le compartes el, el, los productos que promueves, la persona se inscribe y hace su compra y tú ya tienes organización internacional. Entonces, los que están en mercados colombianos, este enlace de inscripción es muy útil, sobre todo cuando quieren compartir productos por fuera de Colombia o por fuera del mercado. Y segunda opción, los mismos escenarios, pero simplemente la, la, la aplicación nos genera un código QR que usted puede compartir en algún impreso o lo puede compartir en, en su página. Eh, si tiene de pronto un blog o una página para, para promover producto, pues usted escanea este código. Si alguien hace el ejercicio, por favor, que escanee lo que está viendo en pantalla. Y va a ver... Eh, no, pero espérese, no, vamos a compartir este. Sí, 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 no. Vamos a compartir este que pone 235 puntos. Carrito de compras. Usted escanea ese código y va a saber que ese código lo va a llevar automáticamente al, al, al carrito ya personalizado y le va a cargar. Entonces, esto es muy útil cuando nosotros queremos ponerlo en páginas, queremos ponerlo en un anuncio. A lo mejor, la, ahí está. Beatricia les... Alice está compartiendo ahí, ahí sale y también lo compartió Elizabeth. Si usted no sé está imprimiendo cositas todavía o, o está haciendo un mercadeo a lo mejor un poquito más, más tradicional, pues este código le va a permitir de una manera fácil poder promover los productos. Tengan cuenta, tengan cuenta que los enlaces de estas promociones, como este caso esta que yo estoy teniendo, tienen una vigencia de aquí a que el paquete tenga vigencia, ¿verdad? O sea, en el sí. momento que que la compañía nos baje el paquete, pues el enlace pierde, el, el enlace ya no, no vale, porque ya el paquete no está disponible, entonces por eso considero que es bueno que independientemente de las promociones o de los paquetes que podamos tener en cada uno de nuestros países, eh, ustedes tengan sus paquetes genéricos que ya han creado con los productos individuales. Alfonsito, ¿y vas a decir algo. Está mirando que sale perfectamente lo de Valeria y que dice eh, crea una cuenta, o sea, me da la posibilidad de una vez de, de sacar mi, mi cuenta como cliente preferente. El asunto entonces ahí es de edificarlo justo en ese momento y decirte, mire, te doy la opción 1A de que seas un cliente preferente de nuestra compañía y que vas a comprar con mis mismos beneficios. Ah, caramba. Eso es, eso es una muy buena estrategia. Hay que tener en cuenta algo, mis queridos socios, y eso sí quiero, quiero que ustedes lo tengan bien presentes. Cuando nosotros abrimos un código, cuando hacemos una afiliación y se abre un código, quiero proyectarles acá, por default, cuando nosotros abrimos el código, a ver, permítame un segundo, voy a ilustrar acá con esto, lo que va a, a, a tener la aplicación es esto de acá. Va, estoy entrando, bueno, perdónenme. Vamos a hacer todo el ejercicio. Eh, vamos al panel de información una vez que nos logueamos y vamos a la parte donde dice mi tienda. En el panel izquierdo vamos a las configuraciones de mi tienda. A ver. Mejor vamos a hacerlo a través de la aplicación mejor acá. Perdón. Ya que tenemos todos, creo que tiene la mayoría el celular. Vamos a hacerlos aquí desde la, desde la aplicación. Eh, eso que Alfonso decía también del, del coche, ustedes inician sesión y esto es lo que ven ustedes en, en la tienda, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero asegurarme que todos tengan esto. Vamos a ir a la parte, bueno, menú hamburguesa. <laughs> si están desde el celular, vayan al menú hamburguesa. Se desplegó el menú y en la parte superior derecha está la opción administración de la cuenta. Entonces, vamos a darle en administración de la cuenta. Y si se fijan en la parte inferior también se han cargado unos iconos. Que la prim el primero donde estamos parados justamente es la información personal. Hay un segundo icono que es la información de pago. Hay un tercer icono que es el canal de comunicaciones, ¿verdad? Vamos a habilitar esta opción también. Estas opciones de aquí de las notificaciones es importante que las tengan encendidas porque como lo vieron hace ocho días cuando uno comparte. Recursos de la biblioteca digital, te van a aparecer las notificaciones cuando la persona visita tus enlaces. Eh, hay una parte en, la, en esta función de aquí, tú puedes activar una firma predeterminada para que cada vez que compartas un enlace de compra, abajo del enlace vaya una firma. Entonces yo puedo, puedo decir, por ejemplo, Catherine, Valeria, eh, contáctame. Le puedo poner el número, ¿verdad? 096-259-4047. ¿Cierto? Que me, que me contacte también. Le puedo poner en la firma el número de teléfono. ¿Sí? Entonces le estoy compartiendo el enlace y también le estoy dando a la persona la opción de que me pueda contactar eventualmente por teléfono si es que lo estoy haciendo a través de un medio masivo. Entonces esto está muy bueno. Usted le puede poner ahí su rango, su nombre, puede poner lo que quiera, puede poner un enlace de su página personal para, para fidelizar. Y en la parte del candadito, déjenme ver si está acá también. Eh, lo que les quería mostrar, permitir notificaciones locales. A ver, ¿dónde está esto? Eh, perdónenme. A ver, me voy a devolver. Mi tienda. Ah, perdónenme. Lo que les quiero mostrar está en otro lado. Vamos a la pestaña de mi tienda vamos a la pestaña de mi tienda y en, en la parte inferior hay un piñoncito de configuraciones entonces entrando por ese método usted va a poder cargar su fotografía editar el nombre poner los datos de contacto su número de teléfono su correo electrónico conviene que sea una buena fotografía yo le sugiero que sea pues una fotografía bonita bien tomadita ojalá de perfil empresarial bueno ella está saliendo ahí con, con el paquetico y hay eh, esta opción si se fijan en la mitad dice permitir inscripciones esto por default normalmente cuando uno habilita un código viene apagado pero es bueno que ustedes prendan este esta opción por qué razón porque cuando la persona de pronto va a comprar o va a estar en el carrito de compras le va a aparecer en su trazabilidad de compra. Por ejemplo, estoy viendo que Beatriz no lo tiene activo, le va a aparecer en la parte superior que se afilie. Les voy a mostrar. Vamos a ver. Así se ve. Así se ve normal, ¿cierto? Cuando esa opción no está activa, no me da ninguna opción que la persona se afilie, sino simplemente el checkout. Pero cuando yo activo esa función... Y la persona entra, bueno, voy a, voy a hacerlo aquí rapidito, la persona entra, añade un, un, un producto a su carrito, permítanme que está pensando. Ah. Está pensando. Va a tocar abrir un enlace de los que ya tengo. Esperen un segundito, voy a abrir uno de los que ya tengo acá. Hay muchas compras, parece. A ver. Me voy a abrir un enlace. Eh, haz que se me llenó el espacio a ver este no este de acá ok aquí ya me salió cuando esa función está activa lo que les va a aparecer a nuestros potenciales clientes, además de que agreguen al carrito, es esta opción de acá. Y es, hoy, se me fue cuando añadí al carrito. A ver, perdónenme. Vamos a ver si la vemos acá. Ahora sí. Es que se pueda afiliar bueno es que ya le di añadir pero te aparece una opción en la parte superior en que si tú no quieres comprar puedes afiliarte te puedes afiliar y tener eh, el beneficio de, de ser un consumidor preferente o sea te habilita el botón de, de de afiliación en el carrito de compras entonces es un doble beneficio porque eh, o la persona compra por tu tienda o se afilia debajo de tu organización o debajo del código que tú estás promoviendo entonces yo les insto a que todos vayan a la parte de mi tienda lo voy a hacer una vez más acá ya con el con el, con el navegador desde la parte desde la parte de, de mi tienda, permítanme que a ver No sé si hay preguntas que nos las vayan poniendo por acá, por favor. ¿Los códigos se pueden imprimir en volantes? Claro que sí. Claro que sí. Se pueden poner en los volantes. Digamos que esa es la función del QR, que lo puedas poner en un medio impreso eh, o, en, o en un medio de visibilidad masiva donde la persona solamente escanee el código y lo, pueda, eh, y lo pueda y lo pueda llevar al carrito de compras. Hay una pregunta ahí que si la persona dice que no tiene dinero para hacer el pedido inmediato y se inscribió, pagó la membresía y dice que después la compra, ¿qué hay que hacer? Pues eh, esperar que tenga dinero. Pienso que ahí es la, es la única cosa que se le puede hacer a la persona, porque si ya se inscribió, eh, el código va a estar ahí, el, el link lo va a tener para que cuando la persona tenga el dinero lo pueda comprar. Entonces. Sí. Es, usted arma el link a menos que el producto se acabara o que esa promoción se acabara el link le va a estar sirviendo ahí si ya pasó el tiempo y pasó esa promoción pues ya no le va a funcionar entonces permitir inscripciones que las personas se puedan afiliar y que le aparezca esto mensaje de registro en el coche ¿Sí? eso quiere decir que cuando las personas estén en el checkout les aparezca un mensaje en donde le digan oiga si se quiere afiliar afíliese de todas maneras, entonces, esto está muy bueno si usted está buscando eh, aumentar su auspicio frontal desde su código eh, y no solamente compartir el producto para mover volumen. Esto es una opción que le da a la persona también que se pueda afiliar. Bueno, hasta ahí que hemos visto creación de carritos, cómo usted puede personalizar su tienda, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Y les voy a dar una información que no sé si la... la eh, lo han visto, pero de todas maneras se los voy a compartir. Esto es un documento que está actualizado. Hay para una que pregunta usted... aquí de de los países emergentes. Generalmente los países emergentes trabajan bajo el filial de Estados Unidos y lo podrían compartir con otros países emergentes. Acá está. Los países emergentes pueden vender en Bolivia, en Ecuador. Por supuesto, en los mercados emergentes, en Europa, en Hong Kong, en Japón, en Nueva Zelanda, Australia, Perú, Filipinas, Singapur, Sur Corea, Taiwán, Tailandia y en los Estados Unidos. Eso es. Entonces, eso, señor. Ese es el, 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 digamos, lo que hace lo mismo como si fuera el código de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, con esta tablita, eso ya también. Eh, Creo que Anderson nos puede, ya lo va a mandar más bien a Anderson el PDF para que lo pueda poner aquí en el chat del, del, de la sala y ustedes puedan tener una idea de dónde puede empezar a abrir mercado. Hay algunas situaciones particulares, eh, Colombia tiene, tiene sus restricciones, pero usted puede compartir ese enlace, de inscríbete para llegar a cualquiera de esos países, que eso sí, inscripciones donde usted quiera. Eh, y hay ciertos países, ciertos mercados bien, bien interesantes, como el mercado mexicano, bueno. Eh, por supuesto, el mercado estadounidense, nosotros en Ecuador también tenemos muy buenas cosas, eh, que podemos llegar a otros mercados con el carrito y, en, y el enlace de inscripción. Entonces, esto es muy bueno que lo tengan en consideración para saber dónde pueden hacer negocios, saber dónde es efectivo compartir el carrito en, hace algún tiempo. A veces compartíamos, incluso yo antes de migrar el código Acá Ecuador, compartía el enlace colombiano para un montón de países y resulta que no, no se puede finalizar. Lo puedes ver, la persona puede llegar hasta el final, pero cuando hace el checkout no se puede pagar. Entonces, tenganlo presente para que lo puedan aprovechar eh, en ese sentido. Y de todas maneras, es bueno también que nosotros podamos tener unos recursos de. Ahí ya lo mandó Anderson. Eh, Ahí está. De... Juan, voy a hacer una aclaración aquí para evitar de, de pronto que se, que se anide un pensamiento de incapacidad, de impotencia. Ay, ¿por qué Colombia no? Por ciertos países. Mira, todo obedece a un tema cambiario. Es una política del, 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 de la economía propia de cada país. Entonces, eh, imagínense ustedes que los colombianos tenemos el transfer más barato del mundo. Sí. Por favor el transfer más barato del mundo. ¿Cuánto vale un transfer en Utah? Eh, puesto, vale alrededor de 62 dólares, 61 dólares, pero cuando tú lo compras aquí en 185 pesos, divides a lo que está el valor del dólar, te va a sorprender de lo barato que te sale el plus en Colombia. Entonces, como manejamos ese plus tan barato en Colombia, eh, venderlo en otros países eh, es un desequilibrio. En, en, en el tema bancario y eso es algo que, que lo mejor que nos puede pasar es que el, el, el plus esté a esa manera. Ah, pero ¿qué es que yo tengo en Estados Unidos? en esta Busque abrir el mercado allá, que sí. una persona se afilie directamente allá y así nos vamos ampliando y nos quitamos de la mente ese, ese temita que siempre está buscando. Y cuando estén trabajando en alguna aplicación de esto, estén mirando las posibilidades. Recuerden liberar la mente, que la mente siempre va buscando el pero. La pregunta va asociada al pero, al pero, al pero interno del negativismo. Sí, esto está bueno, pero, esto está lo otro, pero, si logramos hacer que se lea el poder de tu sí, digo, eh, logramos eh, eh, reinventarnos constantemente y ser proactivos y mirar la forma, bueno, tengo este límite por este lado, pero por este lado se me abren muchas posibilidades. Eh, por este lado, de, dejo de venderle a una persona un plus en Estados Unidos, pero si se inscribe puedo tener una organización de un platino debajo, de un oro debajo. Entonces cambia mi mente el objetivo y hace que mis acciones vayan buscando objetivos mayores siempre, simplemente porque estoy dándome una información mental diferente. Así es, Alfonsito. Bueno, nos, nos pasamos seis minuticos, solamente quiero dejar con ustedes, no nos alcanzó, vamos a, ahí luego Linita nos va y Alfonsito nos van a decir si, si tenemos segunda parte, pero o, dos recursos. Y un paso una segunda parte, creo que Amerita tenerla, porque... Amerita. Nos sí, faltó sí. ver el tema de los reportes, cómo, cómo podemos trabajar con las organizaciones, eh, el tema del volumen, creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero mira, queríamos... mira cuando podemos hacer dentro de ocho días el tema de los reportes y un tema de resumen, de, de mirar. Y yo les recomiendo que vuelvan a ver, eh, desde que empezamos en este ciclo, lo que dio el señor Naolao, las dos pelitas anteriores de Lina María, vuelvan a ver este. Y recuerde que ahora dentro de la planificación empresarial requiere tomar un tiempo con la persona que está ingresando para familiarizarlo con el uso eh, de la aplicación. Siempre va a ser una familiarización porque decir que lo vas a convertir en un experto la, la gente va a aprender y utiliza lo que le gusta, pero si sí una pequeña introducción para que la gente se dé cuenta unos tips de cómo funciona, algunos ejemplos de cómo se puede hacer que funcione y cómo se puede llevar esto a a también a dar nuestro link de una forma masiva a través de las redes sociales, a través de una publicidad en internet, de un marketing digital, eh, a través de, de, de grupos de personas que nos permitan darlo, entender lo que funciona porque es una herramienta que está hoy al alcance de todos. Así es, ahí, ahí, ahí con eso que menciona Alfoncito hay una consideración y es que nosotros tenemos un marketing, digamos, directo, ¿verdad? Orgánico, lo que podemos compartir en los estados, lo que podemos compartir. Eh, con nuestros medios orgánicos pero esto también es una posibilidad para que usted pueda masificar esto una, un, un, bueno los que trabajan la parte de o los que trabajamos el tema de landing page de, de una cantidad de cosas y unos recursos digitales para llegar masivamente y distribuir el producto eh, pues esto nos simplifica muchísimo la vida en el sentido de poder capitalizar y crear volumen algo respecto a cómo podemos edificar eh, el producto? siempre tengan presente que, que, que cada país tiene sus particularidades, tiene un lenguaje, tiene unos, unos, unos temas en cómo nosotros podemos promover la oportunidad. No voy a entrar en esos detalles de lo que se puede y no se puede. Yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos una experiencia, grosso modo, de, de cuidar mucho nuestra compañía con las afirmaciones. Eh, ¿Que sabemos lo que hace el producto? Claro que sí. Pero, pero somos responsables con lo que decimos y, y, y si hay alguna duda, mejor preguntar. Eh, hay ciertos canales, cada país tiene sus canales de comunicación, particularmente nosotros acá en Ecuador tenemos un correo de soporte de información sobre lo, los productos, todos los países tienen su departamento de normas y procedimientos, vaya consulte, diga qué se puede, qué no se puede decir o cómo lo podemos decir de una manera mucho más... Um, acorde a las políticas de cada país para ser efectivos en la promoción. Sin embargo, para las personas que quieren ahondar más en la capacitación de los productos, aquí Anderson nos va a poner un enlace del grupo oficial de For Life um, en Facebook de capacitación y entrenamiento de los productos. Usted va a poder entrar en ese grupo de Facebook, va a poder mirar cómo la compañía edifica cada uno de los productos, qué es lo que menciona de los productos. Eh, hay, hay unas guías y un material que usted puede ir rellenando de una manera muy sencilla eh, y esto le va a permitir tener una propiedad al, al, al momento de compartir los productos y de hablar de ellos. Eh, reitero, esto es el grupo y está encaminado al mercado norteamericano. Sabemos que cada país tiene sus situaciones, pero, pero con, muy, con muy buen juicio y en sabiduría usted va a saber qué puede compartir en su país y si no, va a preguntar. Usted entra en la página, vamos a hacerlo acá. Juan David, ¿qué dónde pregunto? Eso eso está. Eh, en el país, por ejemplo, ecuador.forlife.com, usted va a la parte inferior, contáctenos y aquí le va a aparecer la información del corporativo. Normas y cumplimientos, normas. En mi caso, normas ecuador.forlife.com. En mi caso, acá hay información de producto, correo electrónico, soporte del producto. Usted llama, dice, oye, tengo esta situación. Eh, ¿Qué puedo hacer? Y la compañía te va, te va a indicar, ¿cierto? O si no, eh, también hay algunos recursos en la parte eh, del centro de negocios. Si usted se fija, en la parte izquierda sale una opción que dice recursos para negocio. En algunos países acá tenemos una información complementaria. Sí o sí en todos tenemos las normas y procedimientos y usted va a poder consultar qué se puede decir o qué afirmaciones hay sobre los productos y también sobre la manera de, de compartir y de distribuir los productos también de manera masiva, que ahí hay ciertas eh, particularidades. Y pues toda la información, ¿no? el resumen también ejecutivo, además del video, pues aquí usted va a poder ver cómo funciona mi tienda, los términos y las condiciones. Entonces, les animo a que cada uno visite la página Recursos para el negocio. Eh, les voy a dejar, les voy a sembrar. Si ustedes entran por Estados Unidos, eh, en, en la parte de recursos para el negocio van a encontrar un PDF muy bueno eh, que nos da cinco formas o cinco maneras o cinco cosas que podemos decir sobre el transfer factor. Repito, adáptenlo a su país. Soy insistente con esto. Adáptenlo a lo que podemos decir, a cómo lo podemos edificar en cada uno de nuestros países. Para, para ser asertivos, cuidar nuestra compañía, cuidar nuestros negocios eh, y seguir creciendo de manera integral. Alfoncito, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, mí, pero. Juan David, muchísimas gracias, muy agradecido. Y yo creo que ve preparando lo de la otra semana, porque es necesario que terminemos este proceso de la, de la aplicación en los conceptos, digamos, básicos, porque hacer la que funcione ya nos corresponde a cada uno de nosotros y tenemos esa información. Te agradecemos. Mucho, vamos a darle un aplauso a Juan David, agradecerle eh, la dedicación, el uso que le está dando y qué bueno, porque como ya le está utilizando, ya está funcionando, entonces es mucho más fácil poder instruir a los socios con algo que se está en, en aplicación. Quiero dar la oportunidad a tres personas ahí que se preparen, levanten la manito con alguna con algún testimonio de algo que ya estén haciendo con la aplicación. Ya ahorita ya no fueron, las preguntas ya fueron al chat o déjenlas para, para, para la próxima. Es cómo estás utilizando, qué beneficios has tenido, qué respuesta has tenido con las personas, por lo menos alguien que le ha dicho, oiga, eso está muy bueno. Bueno, ya por lo menos quiere decir que la estás compartiendo, ya, ya vas adelante. Así que quiero escuchar ahí tres tres testimonios, tres personas que digan bueno, estoy funcionando, esto lo estoy utilizando, estoy repartiendo el línea he podido tener estos beneficios y vamos a escuchar quién aquí está José Herrera, está levantando la mano, vamos con don José Herrera, debe ser, caramba, de Medellín y si es, mi memoria está bien sintonizada es una persona que es un constructor élite, entonces eh, si es así, pues muy bien y si me equivocara por debajo, pues me disculpa, pero vamos a darle aquí para que pueda solicitar para reactivar. Adelante, don José, creo que ya puede reactivar el audio. Ya está. Dale de nuevo. Bueno, buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno, pues eh, eh, ahí me ha dado buen resultado. Eh. Al compartir un producto, porque muchas personas quieren, quieren un producto puntual. ¿ves? Entonces, eh, una forma muy rápida que yo lo hago es que simplemente cuando voy a mi tienda, escojo el producto, le doy clic y abajo parece compartir y se va de una vez el producto. Entonces, me parece, pues me ha funcionado así porque una parte muy rápida. Entonces, el para... producto le llega, le llega directamente a la información y, 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 y llega... Lo, lo añade al carrito y procede con el pago. Mm. Listo, perfecto, mire ahí está un, un atajazo para cuando es necesario, una persona necesita un producto, entra, le da doble clic y te aparece el link, listo y ahí lo tienes y lo estás haciendo funcionar, pues te felicito por eso, porque, porque eso ya quiere decir que estamos entrando en ese, en esa visualización de que hay una herramienta importantísima y que los negocios van, los negocios mundiales van para un e-commerce y que la compañía nos lo ha dado y que nos corresponde hacerlo funcionar. Sí o sí, aquí es sí o sí, hay que aprenderlo y compartirlo hasta que funcione. Y ya está funcionando muy bien. Yo creo que, que ha habido cosas eh, muy buenas y eso que eh, se están haciendo pinitos, como quien dice, compartiéndolo tímidamente, pero cuando ya tengas la logística en tu mente tenga cómo funciona y tenga la certeza y la confianza de que es una herramienta que el que le va el link le va a comprar y desaparezca de tu mente si le doy el link. Sí. Mira, dar un link es más fácil que hablarle a la persona 15 minutos del producto. Entonces hay que empezar a hacer esas, esas acciones que la podemos hacer mientras tú le hablas a 15 personas, a un 15 minutos a una persona del producto, ¿a cuántas personas puede darle el link? en esos 15 minutos. Entonces vas a tener más posibilidades de hacer que funcione. Vamos con Beatriz, que tiene la, la mano levantada. Muchas gracias. Hola, Beatriz. ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén muy bien. Gracias, Juan David, por compartir todas estas experiencias, todo este conocimiento. Eh, también he usado la tienda de una manera muy especial. Hay personas que muchas veces tienen el dinero en efectivo, pero quieren el producto. Yo soy la que manejo la tienda, pero yo les permito usar mi tienda yendo a pagar a un punto donde se puede pagar en efectivo. Entonces, bueno. también es importante porque sabemos que hay muchas personas que desean consumir el producto, pero no son tan tecnológicos o muchas veces el dinero no lo tienen en una tarjeta y usted también puede hacer ese trabajo a través de mi tienda. ¿Y cómo, cómo lo haces? Digamos acá y, y anótate eso, Juan David, para que lo, lo podamos mirar. ¿Compartes el número de orden o que hagan alguna transferencia sí. a tu cuenta? ¿Cómo lo haces? No, yo no uso, yo no toco el dinero de nadie, ni yo mando el producto, eso todo lo hace mi compañía, gracias a Dios por esta compañía. Yo simplemente entro, así como entró Juan David, con el link de la tienda de uno o de algún socio y yo genero la compra y le mando el link de pago que me da la compañía todo y ya le mando una fotito le mando un mensaje de texto que para, efectivo valoto. Para, para efectivo valoto. Valoto. o baloto sea, sí, para efectivo o baloto selecciona para gana, para lo que sea no tienen que tocar mi cuenta de banco no tienen que, la compañía también me permite en la tienda mandar ese soporte que le iba a dar a él también en efectivo muy bien es, anótalo es ahí la... Juanda porque hay que hacer el ejercicio porque eso destruye una fortaleza mental de, en uno mismo, de, cuando, la, cuando la persona le dice, es pues, que tengo ese en efectivo. Bueno, pues ya se, se han aprendido a ver todos esos recursos y eso es lo que se, se extrae del, del, del estar apalancándose a una herramienta, saber los, los, los usos que tiene una herramienta. Eh, los martillos se hicieron para, para clavar puntillas, pero usted ve los martillos. Eh, lo usan hasta para moler la carne para muchas cosas y eso, eso el fabricante nunca dijo que lo usara para eso son usos que la persona le va dando al asunto quieres añadir algo más José sí pero muy complementar lo que dice Beatriz cuando las órdenes son en efectivo solamente tiene una vigencia de dos días a los dos días se vence la orden si no pago en dos días hay que hacer hay que llamar y, y generar una nueva orden vale perfecto para tener eso eso eh, presente bueno rosalba tiene la manita levantada vamos aquí con rosalba franco de, de villavicencio hola muy buenos días muy buenos días, Rosalba, adelante. Bueno, antes que nada, pues gracias, Juan David, por esa disposición de, de siempre estar aportando al equipo, muy valiosas estas capacitaciones. Eh, bueno, yo había levantado la mano porque tenía una pregunta anteriormente, pero en este caso, siendo puntuales al espacio que nos estás dando, yo he usado la tienda eh, eh, inscribiendo personas cargándole los productos que esa persona quiere. Ejemplo, una persona quiere inscribirse con dos plus y una caja de Río Vida. Entonces yo entro a mi tienda, cargo los productos y le envío el link a la persona para que ella quede inscrita con esos productos que, que ella quería. Y bueno, la, pues, pregun la pregunta que tenía Juan David, si me permite, Alfonsito, es claro, que pues, sí. eh, ese botón que nos estabas mostrando donde decía que era muy importante tenerlo encendido, pero conforme se miraba acá en la pantalla, tú lo estabas haciendo desde el computador o del celular, porque muchas veces nos aparece diferente cuando entramos desde el celular a cuando entramos desde el computador. La, la opción está en ambas, te lo va a cargar, se va a visualizar diferente, por supuesto, por el diseño de la aplicación, pero está en la funcionalidad en ambas partes. Ah, ok, vale, muchísimas gracias. Uh -huh. bien, pues. yo, yo, yo sugiero, con el permiso, yo sugiero que por ahora... Me, la, la, la aplicación la están actualizando, como les dije, casi que a diario. Entonces, por ahora, por lo menos de aquí a mayo, de aquí a mayo, verifiquen esas configuraciones desde la visión en el escritorio, desde el computador, si les es posible, porque la compañía está ajustando cositas aún en la aplicación. miren eh, eh, vamos con, con Elizabeth y quiero hacer aquí una... Elizabeth, que le va, está levantando la mano. Elizabeth Gamba, para que prendas ya, te, te voy a dar el paso. Eh, quiero que que tengamos una comprensión acerca de, eh, es cierto que la aplicación va en evolución y es cierto que en un futuro inmediato quizá va a poder estar trabajando de todos los países, pero hay gente que piensa que como todavía en su país o por aquí, por allá, entonces deja de utilizar y de prepararse mentalmente y de aprender a utilizarla para poderla edificar. Uno. Dos. La aplicación, eh, esta aplicación es una herramienta Decisiva en el seguimiento para aperturarle la mente a una persona y que dé el sí a hacer este negocio con nosotros. Compréndalo. Más allá de que, que, de que en este momento en tu país te funcione o hay unas restricciones, en el poder de decisión, de mostrarle a una persona la diferencia, de mostrarle: mira, tienes una aplicación, siempre has querido tener una tienda, ahora tienes el apalancamiento, la aplicación, la tecnología, las plataformas de, de pago el envío de productos te lo estamos dando si tomas la decisión fíjate que ese es otra otro uso muy importante que realmente para mí es tan importante o quizás más en mi concepción del negocio por lo menos lo utilizo más para decirle a una persona que la aplicación es un recurso extraordinario que va a tener para poder hacer un negocio global más allá si él lo va, la va a utilizar o no lo va a utilizar o, o me va a poner cuidado o va a ver estos videos, lo va a repasar o no. Es una herramienta que te permite hacer una diferencia con otras compañías y que te permite mostrarle a la persona que está llegando al mundo de la globalización, al mundo de los e-commerce eh, e y que puede tener la tienda virtual que hoy todo el mundo tiene eso en el mente un sueño pone una venta de empanadas y ya quiere ver publicarlas por Facebook le toma una foto eso todo grasiento feo chorreando aceite pero así comienza a mandarla por Facebook porque hay algo que le dice que busque lo digital entonces aquí hay unas herramientas que hay que considerar por eso tenemos nosotros que ser incisivos con nuestra propia manera de pensar e irla forzando para poder sacar los beneficios óptimo de lo que tenemos. Elizabeth, adelante. Hola, buenos días. Bueno, compartir acá un pequeño testimonio del uso de mi tienda, que incluso a veces nos sirve para ayudar a que eh, socios que son solamente consumidores y que consumen el producto tal vez de vez en cuando, se activen. Eh, porque a veces ellos sin querer, pues han tenido eh, buen eh, testimonio del producto y sin ellos buscar, más bien, no sin tener, sino sin buscar. Eh, tener un beneficio adicional, lo que hacen es compartir su experiencia con el producto sin buscar eh, algún beneficio económico. Entonces lo llaman a uno, como uno es el patrocinador, lo llaman a uno. Mira, eh, Fulanita de tal vino, necesita que le explique lo de los productos para, porque tiene el esposo con alguna situación. Habla uno con la persona, la persona dice: Voy a comprar los productos, ¿qué hago yo? Yo no los voy a poner en mi tienda, los pongo en la tienda de esa persona que es un consumidor. ¿Qué sucede? Que la persona quedó con 100 puntos, 110 puntos, lo que sea, se le activó su código que no había hecho puntos ese mes, llamo a la persona, le digo, mira, tú estás consumiendo el Transfer Factor Plus, ¿qué tal si haces tu orden este mes? Porque como eh, tal persona que tú me recomendaste compró en tu código, vas a tener un descuento de 30 mil, 35, por 25 mil pesos han hecho orden de descuento. Entonces, es una muy buena forma de activar a los consumidores que a veces no hacen puntos, que pasan un mes, dos meses sin hacer puntos, vuelvan a hacer otros puntos otro mes y, y, y me ha sucedido. Entonces es una buena, una muy buena opción de, de mover más volumen y otra es que esos puntos adicionales que tenemos en nuestro en nuestra tienda no los pagan al día siguiente. Entonces eso es un muy buen beneficio también que podemos tener todos porque al día siguiente de tener el exceso de puntos no lo pagan, o sea que si yo hoy vendo un, un plus, mañana vendo otro plus pues mañana me llega plata pasado mañana me llega plata y puedo estar recibiendo dinero todos los días, así que los animo a usar mi tienda porque es un beneficio muy bueno para todos, muchas gracias Mira, Bueno, muchas gracias Elizabeth, excelente. excelente Dime, disculpa eso que decía Elizabeth, pagan al otro día sí, uno está acostumbrado a mirar el, la transacción, ¿no? del generacional, pero a veces obviamos que durante todo el mes eh, llegó platica, <laughs> llegaron ahí, llegó platica, 10 dolaritos, 7 dolaritos, llegó dinerito ahí por los bonos rápidos. Entonces eso que dice Elizabeth también es muy bueno que lo podamos visualizar, que eso es dinero rápido también. Y es dinero a, a diario, porque a diario se gasta. Y entonces tenemos que buscar las maneras también de ganar a diario. Sería el balance ideal, ¿verdad? Solamente cobrando una vez al mes y gastando todos los 30 días del mes. Por eso es que a veces... Eh, eh, bueno, dejemos ese temita ahí quieto, que puede ser álgido. Entonces, más bien busquemos la, la, manera, la manera de que podamos generar recursos al mes. Bueno, los invitamos para esta noche. Tenemos el, la participación del Megaplan de las Américas. Vamos a estar dando el, el plan hoy a las 8 de la noche y mañana también vamos a estar dando el plan en, el, en el, la reunión que tenemos de la, del el grupo, el Megaplan. El plan de mañana va a ser un poquito diferente al de hoy porque vamos a estar en el de mañana eh, colocando otro vocabulario, haciendo una transición, más que un vocabulario, otros enfoques de lo que es ahora la, la era virtual, de lo que ha sucedido en el mundo y tenemos que tener esa flexibilidad siempre para ir adaptando nuestro discurso porque cada mes, cada mes y medio suceden cosas en el mundo, cada semana cosas en las cuales nosotros podemos apalancar, ir cambiando, es el mismo plan, es el mismo propósito, es todo, pero al siendo estar un poco flexibles podemos obtener otros resultados. Es decir, es bueno dar planes ya sabiendo que todo el mundo sabe, reconoce que la era virtual ya entró, que la era agrícola ya pasó, volver a hacer una tanto tiempo el mostrar el recurso lineal el recurso de regalías, a veces es algo repetitivo, ya la gente está cobrando regalías, ya la gente está utilizando plataformas virtuales, ya la gente está familiarizada con el negocio hoy en día, entonces es como ir más al grano de lo que está pasando y eso nos ayuda. En, en otras palabras, hay que dejar de, de promocionar la compañía mostrando la IN500. Hay alguna que se acuerda, la, la, la IN500. Eso es muy bueno, es válido, es verdad, pero fue hace 15 años. Eh, y a veces en, en los planes sucede que estamos con la IN500 y nos tra... Ahí está el flyer del, el, del, de hoy, Megaplan de las Américas. El día de mañana también tendremos el, el plan también ya propio, interno de, de nosotros. Igual son dos actividades muy importantes. Va a estar nuestra... Diamante Internacional Oro Marta, Isabel Acero, nuestro bronce Patricio Lara, Hernán Patricio Lara, con sus historias. Y el día de mañana también tenemos esto. Pero les tengo una invitación para el día sábado, 8 de la mañana, hora de Colombia. Ese es un desayuno de, de negocios. Es válido que estés comiendo arepa con huevo ahí en la mañana. Lo, lo, lo vamos a hacer una media horita, una hora, cuando mucho, porque vamos a, a repasar para Colombia. Claro, pueden entrar todas las personas. Pero vamos, a, vamos a, a mover porque la compañía nos está dando unos viajes aquí, una cosa impresionante. Está pasando algo impresionante y eso tenemos que repetirlo, buscar la manera de edificarlo, de bajarlo rápidamente a la organización. Y mientras más nosotros estemos en contacto con estos incentivos, más los visualicemos, más los hablemos, más los compartamos en el campo tú generas más atención mental, más energía y va a haber más posibilidades, más posibilidades de estar allá viviendo el viaje. Y todo comienza con la edificación, con llevarlo, con visualizarlo, con trazar estrategias para que se puedan desarrollar, por hacer equipo, por visualizar con quién vas, quiénes van a llegar a presidenciales, quiénes van para el bronce, quiénes van para el diamante elite y, y, y te enfocas en base a un objetivo. Y anoten esta, men, esta fecha en vuestros corazones. 16 de julio, Medellín, 15 años de la compañía. Ahí se los dejo. Eh, 16 de julio, Medellín, 15 años de la compañía. Y les adelanto algo para todos ustedes. Internamente les voy a decir para las personas de Colombia, los que quieran venir, que el, internamente los manejos de la boletería, porque la compañía lo va a sacar. Eh, para el 23 de abril, pero comuníquese, especialmente a las personas de Colombia, con este servidor con Lina María para que les podamos tener un. un ¿cómo, ¿Cómo lo diríamos? Un guardado, una preventa, porque va a salir una promoción muy buena que se puede acabar rápido, se puede acabar la, la, la primera semana. Más si se comunican con nosotros, les decimos cómo ir separando esas boletas ya cuando salgan, cuando salgan esas. Boletas, ya usted la puede tener y pues bueno la compañía nos va a decir eh, quiénes son las personas invitadas, pero eh, voy a decir algo sin decir nada. Es una persona de nuestra línea de oficio que amamos de todo corazón, va a estar con nosotros y otra persona que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a la organización y que es una persona que tiene el buen deseo en su corazón de de ayudar a muchas personas. Bueno, les dije todo sin decirles nada, pero <laughs> estoy todo ahí guardando las políticas de la compañía sin decir nada a quién viene, pero sí quiero decirles que se comuniquen internamente para separarles esas boletas, para que puedan ya desde el 23 tener eso listo, porque ese rally va a ser algo que nos va a ayudar en muchísimos aspectos del crecimiento. Y lo que está haciendo la compañía nos va a permitir llegar en el mes de julio a nosotros con nuevas posiciones, más sólidos en las posiciones, con más cash, con mejor sonrisa, con mejor vibra. Y todo eso a la hora de dar el plan influye. Todo eso a la hora de que una persona se una con nosotros, eso influye. Entonces hay que saber canalizar, por eso, 8 de la mañana puntualmente, el... bueno, podía ser más temprano, pero bueno, digámoslo a las 8 de la madrugada del sábado, vamos a tener una horita especialmente para las personas de Colombia que tengan sus rangos para volver a, a ver en detalle lo que la compañía nos dio el día de ayer, pero sobre todo para mantener en nuestra mente eh, activo esos incentivos y cómo podemos empezar a, a, a darlo, a conocer, porque ya el mes de abril ya prácticamente está llegando a la mitad y este mes de abril cuenta para ese incentivo. Entonces, vamos a tener claro eso. Dios les bendiga, bendiciones para todos y nos veremos esta noche, mañana, el sábado y en la próxima escuelita. Dios les bendiga y les prospere grandemente y a ver una, una sonrisita general de camaritas prendidas para que queden, para que queden sonrientes en el video. Eso, se ven muy bien, muy sonrientes ahí, si les ponemos aquí, eh, Creo que permitir que, que una bullita, Recording algún stopped. ruido, todos. Qué Éxito, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, a Amanda gracias, Vino, Muchas gracias por los gracias, testimonios. Bendiciones. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Jorge. Gracias, Gracias, Jorge. Bendiciones, gracias. gracias. Bendiciones.